Me piden que me calme porque sueño con diamantes. Trago realidad y me lo pongo de colgante. Sé que soy muy poco interesante. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos aquí en el cementerio de La Pacheta, en uno de los cementerios más antiguos de todo el Perú. Buenas tardes, señor. La palabra apacheta proviene del capajñán. ¿Qué es el capajñán? Son caminos que vinculaban el Tahuantinsuyo y había pequeños montículos de piedra a los cuales lo llamaban apacheta. Me comprenden, ¿verdad? Esa pequeña planta, sí, se llama San Pedro. Chicos, con sinceridad, ese cementerio es mega, super gigante. Alberga más de 200.000 muertos. Estamos aquí. ¡Miren lo gigante que es! La verdad, chicos, me gustaría contarles los personajes ilustres que están dentro de este cementerio, pero la verdad no me va a alcanzar el video. Sería un documental, güey, chaval, tampoco es para eso. Si se pueden dar cuenta, todas estas personas cambiaron el Perú y Arequipa. Que al ingresar a la mano derecha se encuentra un pequeño monumento hacia Mariano Melgar. Fue poeta, músico, pintor, guerrero, astrónomo y sobre todo patriota. Dentro de aquí se siente una sensación, me siento muy raro estando aquí. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I'm designed to try to explain in due time. Chicos, algo que me sorprende mucho son los nichos, con obviamente su propio diseño. Yo la verdad, chicos, creo en la vida eterna, ¿no? Obviamente, si se han portado bien estas personas, nos vamos a encontrar ahí. Así que, hello, amigos. A mí la vida me trae sorpresas. Con mis amigos yo comento. Y obviamente, ¿no? Hay algunas personas, por ejemplo, la señora Felicitas, Felicitas Núñez, un saludo señora Felicitas, no tiene un diseño, ¿no? Pero tiene un buen dibujo, se podría decir. Oh, miren, un buen diseño con su carrito. Chicos, hay que tener en cuenta que también estos nichos se encuentran con pabellones, ¿sí? Y los pabellones llevan el nombre de santos. Estoy encontrando construcciones justamente aquí, donde se encuentran familias, la familia Morales, miren. Hay construcciones que están hechas al 100% hechas de sillar. Pueden ver que están haciendo la construcción de una tumba, ¿no? De los cuatro pabellones se encuentra justamente una tumba de una familia, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos a la familia Guillén. Chicos, miren, he encontrado algo muy interesante aquí. Están observando esta escalera. Estuve en el nicho para colocar flores, algún recuerdo, ¿no? Para las personas o familiares. De Mónica. Sucede que había un chico que encontró una señorita en la calle. Sucede que él conoció a Mónica. Sucede que le prestó su casaca de cuero. Y al volver a buscar su casaca, ir a buscar a su domicilio, sí, para solicitar su casaca, el padre, dice de Mónica, le indicó, ¿no?, que ella había fallecido hace ya mucho tiempo. Lo que hizo el chico fue ir al nicho justamente de Mónica y lo que encontró fue algo alucinante. Encontró su casaca de cuero justamente en el nicho de Mónica. Cuentan, ¿no?, que él se volvió loco gracias a esa experiencia que tuvo. Es una leyenda muy tradicional de aquí, de la ciudad de Arequipa. Estas tumbas, sí, son el interior, debajo de la tierra, sí. Gasto mis bills en ropa y en cheese. No tengo un plan, no te voy a mentir. Me sale así, natural shit. Billy the girl, ya lo saben a Millie. Que
it's a payday. I don't give a fuck if today is not my birthday. Traigo perfumado, pero siempre vuelvo a verde. Avanzo, hay nichos que están totalmente abandonados. La verdad, no sé qué habrá sucedido con sus familiares. Siento una sensación muy rara al pensar en la muerte, ¿no? Y que en algún momento tal vez toda la casta que tienes desaparece, ¿no? Y te olvidan. Pero tenemos vida eterna, así que... El pabellón de San Rafael, sí se encuentran los nichos de los niños, de los más inocentes. Utilice ese palo para arreglar algunos detalles, sacar las flores. Siendo amigos, pasan a estar juntos y después arrepentidos. Y esto comenzó por las inquietudes que la desconfianza sembró. Dentro de la Pacheta se encuentra un cementerio judío. Dicen que estos muros son copias de los muros de Salomón. Me parece muy raro que solamente aquí hay hartos pajaritos. Miren, no sé si los observan. Hay cantidad de pajaritos, ¿ven? Oye, está alucinante esto. El video de hoy espero que les haya gustado. Venir acá me ha hecho dar cuenta de muchas cosas, de verdad. ¿Qué mensaje me llevo de este lugar? Que tengo que valorar más mi vida, chicos. Disfrutar de las personas, mi familia, mis amigos. Estar aquí es algo... He visto muchas personas, no he grabado. He grabado algunas personas, o sea, literal, estaban llorando aquí. Obviamente, yo creo, chicos, en la vida eterna, ¿sí? Obviamente que si te portas bien, si eso nos han prometido, es que existe, pues, chavales, nos han prometido eso. Nos tenemos que portar bien, pues, es verdad. Hay que aprovechar nuestra vida. Chao, chicos. ¿Qué?